Buenas noches. Nadie se ha conectado aún. Yo pico. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues somos ahí. ¿Al sobretón? ¿Qué es, tranquilo? Con calor que está. ¿Y qué ha habido? Pues todo bien. Decimos, ¿en qué onda? ¿Todo lo sabe? Sí, todo tranquilo. Está bueno, hombre. Pues sí. ¿Cómo está el movimiento? ¿Está calmado? ¿Ah? No, me vieras que está bien, bien calmado, de volado. Está bien calmado. Está en todos lados, bro. Sí, que sí, tomo. Sí, más que supuestamente que para otro mes. Julio, que... A ver, ¿qué onda, vos? Julio. ¿Qué más, amor? Hola, hola. Hola, hola, bellita, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y ustedes? Bien, por aquí, ¿viste? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y solo ustedes dos están ahorita o? Bueno. Hoy solo nosotros tres vamos a recibir la clase, creo. Vaya, buenas noches. Buenas noches. No hagamos la clase nosotros, mejor. Hola, hola. Fabita, hagamos la clase nosotros, pues sí. Pues sí. ¿Cómo? ¿Sí? Hagamos la clase nosotros. ¿Y usted de cuál sucursal es? Zaragoza. ¿Y usted? Lourdes. Sí, yo sé que no está. Lourdes. A la par del profe, ¿sabes? Sí. Gracias. Sí, solo fue el que no le gusta llegar a que le hagan la vida. Ya ves. Pero ahí estamos nosotros. Ahí estamos disponibles. ¿A dónde? Ay, qué bueno. ¿A lo orden? Que sí.
Yo estoy. Ah, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, lo van a mandar al rato por ahí, ¿va? Estoy ahí. Si vos caes en todas, has estado, chamo. Ya. Casi, casi en todas. ¿Ya estaba en Urde? Sí, ya estuve en Urde. Sí, pero mamá Chely se fue a descansar y estuve con Angelita. Hace un par de días, ¿sí? Sí, ahí estuvimos ya. Ya tengo, por lo menos quiero ver que la única que no fui fue la de que estaba aquí de Santana. La única que no fui, pero sí, ya, la mayoría ya ha ya estado por ahí. Bueno, O compañeros. Copico, Santana, quiero Santa Tecla, San Salvador y San Marcos y hoy en Zaragoza. Está bastante. ¿Y cuántos años tenés ya de ser la empresa? Por lo menos 20 años, ¿no? Aplicando por lo menos. No, voy aplicando por lo menos por 17. 17 años. ¿Ya te vas a jubilar? Buenas noches, compañero. Sí, ya casi, pero igual no aplico todavía. No te ahorita. Creo que de heredero creo que va a quedar, vos. Tampoco. Como que Manuel Martínez. Ya lo tienen inventariado. Manuel Martínez ya está ahí inventariado, ya, ya está jubilado solo ahí en su merda. Manuel Martínez ya está jubilado ahí. ¿Vale? Y después Leonardo. Ellos se van a jubilar ahí. Hola, hola. Hola, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? Buenas noches. ¿Qué tal su día? Gracias, bueno, a Dios, bien. Mojaron. No, no, no. No, no, gracias a Dios, no. Ya no nos cala el agua. Se han hecho resistentes, sí, con muchas defensas. Cabal. Qué bueno. Limoncito, naranjita, estaba ahí. Chochoe. ¿Qué hubo, chambita? Chochoe. Tranquilo, tranquilo. Ahí estamos, chove. Eso está bueno. El evangelista que para ser inmune hay que tomar limoncito y naranjita, para que, bueno, vitamina C. Para que ahí, no pegue solo, el agua. Solo vitamina C. Solo vitamina C para que no pegue el agua. No les creo mucho, pero bueno. No creo nada, no, Angelita, pruébelo y a ver. Julio. No, qué bueno la Toma Julio. Vitamina C. Julio. ¿Ah? Paga la luz, viejo. No, pero se fue de nuevo. ¿Ah? Se fue de nuevo. No, me Julio, paga la luz, no va a dar. Sí. Es que lo que pasa es que lo requemado que vengo de tanto salir a caminar. Ah, vaya. Ya comencé yo también a salir así. ¿Ya está visitando cliente? Sí, estoy ahí viendo que hay. Hola, sí. Buenas noches. Hay un par de gente por ahí que hay que ir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No va a haber clase. Bueno, aquí ya aquí en mi país ya viene el agua ya. A ver si voy a poder seguir.
Va a seguir, chiquita. Aunque sea con datos, va a seguir. Ojalá que sí. ¿Y en su país, en el teatro, todavía no? ¿Aquí? ¿Aquí? Uh-huh. En Versailles, no, bueno, ya llovió temprano, llovió. Un ya. Poquito. Usted quiere quedar aquí a un poquito de agua. Sí. Uh-huh. Yo creo que llovió bien fuerte en tierra también. Sí, sí. Yo de algo con sueño te veo. Rendido, viejo. A Chove, ah, chove, rendido. Y Chove no es nada. Chove no es nada. Uy, rendido. Tuve un problema con la moto ayer. Me tengo que andar en bus ahora. Ah, ya. No, está bueno, Chove, todo. Sí, hombre. Hoy llegó un poquito de producto, men, tuvimos que guardarlo porque pues sí, pero sí, viejo. Producto que buenas noches, iniciamos en unos minutos, estoy esperando que se conecten los demás. Buenas noches, Chao. Bienvenido. Buenas noches. No, no hay nada, sigamos hablando, chaval. Y tomo. Me cortemos y ahí ya otro detalle. ¿Cómo están las ventas ahí en Zaragoza, viejito? Oye, viera que no, las ventas están más o menos, pero lo del detalle es con los clientes, viejo. Con los clientes, detalle. Ay, tengo un solo de prensa. ¿Qué está saliendo a visitar? El proyecto que están ahí, cerca ahí la no, es un proyecto. Sí, proyecto. Creo que escuché que conectó alguien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Angelito. Buenas noches, don Ángel. Buenas noches. Arrancamos, si gustan. Démosle, démosle. Bien, permítanme solo. Subimos acá. Ok, el tema de hoy es un tema donde obviamente deseaba y deseo que estemos todos, porque vamos en la línea de qué son las objeciones. Y creo que es un tema que a todos nos interesa, porque lo vivimos día a día, lo tenemos presente en cada una de las sucursales y por eso es necesario estudiar el manejo de las objeciones. Y cuando decimos el manejo de las objeciones, pues obviamente nos vamos a referir a todas aquellas quejas, más que quejas, a todas aquellas situaciones donde se nos está diciendo qué se puede, qué no se puede, si puedo o no puedo comprar, si tengo o no tengo para comprar, etcétera. Y pues eso me permite que obviamente lleguen momentos de desilusión también, porque decimos, no, pero es que el cliente ya dijo que no quiere comprar. Y como el cliente dijo que no quiere comprar, entonces no vale la pena seguir intentándolo. Pues hoy vamos a ver un poquito de esto. Y para ello tenemos el punto principal, que es el manejo de las objeciones como tal. Y acá vemos lo principal, que en toda venta, detrás de cada no, hay un sí. Lo decíamos el día de ayer, debemos reconocer de que siempre el no es una oportunidad de venta. Pero si nosotros decimos, no, es que ya me dijeron que no, y por lo tanto, como ya me dijeron que no,
no voy a lograr vender. No, todo no es una oportunidad de venta. Por eso nos dice que hay un sí escondido. Y si eso, y si es lo que quieres escuchar, es importante que trabajes en refinar tus técnicas para rebatir las objeciones. La tasa de éxito es hasta de un 64% para los vendedores que saben entender las objeciones del cliente y logran rebatirlas. Si usted y yo aprendemos a rebatir cada objeción del cliente que nos está diciendo, no, es que ese producto no funciona, que ese producto es muy caro, que ese producto, si aprendemos a rebatirlas, tenemos la probabilidad de un 64% de ventas. Y por eso, permítanme. Las disculpas del caso. Para los vendedores, saben entender las objeciones del cliente y logran rebatirlas, aunque no tenemos el don de leer la mente. ¿Cómo sería bonito esto, verdad? Que pudiéramos leer la mente. Hay otra película que se trata de un hombre que está en una empresa y en esta empresa él tiene que encargarse de todo el área de publicidad. Lo sorprendente es esto, que cuando él se tiene que encargar del área de publicidad es específicamente publicidad para mujeres. Usted sabe que los hombres entendemos muchísimo a las mujeres, ¿verdad? Somos especialistas en entenderlas. Decía alguien por ahí, una mujer se enoja por todo y por nada. Decía. Alguien, y sin afán al punto de estar siendo machista, sino que es un punto donde hay una complejidad en el caso de las mujeres. Los hombres, como somos bien básicos, y por ejemplo, cuando nos preguntan, ¿y cómo te fue en la casa? Bien. Exacto, Luis. Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. Nada. ¿Y qué hay de nuevo en el trabajo? Lo mismo de siempre. Usted le pregunta a una mujer, ¿y qué hiciste? La 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 la. Y apenas llega a las 8:30 en ese todo la la la. Y después sigue contándonos todo. Y esa es una virtud que tienen las mujeres versus la desventaja que tenemos los hombres. Una mujer es más rápido para rebatir objeciones que un hombre. A nosotros los hombres nos dicen no y le decimos, está bueno. Y seguimos nuestro camino. A una mujer le dicen no. ¿Y por qué no? ¿Pero qué es lo que no le gusta del producto? ¿Pero qué cree usted que pudiéramos mejorar? ¿Pero cómo cree usted que se podría hacer esto? Pero, y empieza a rebatir. Y por eso dice que se obtiene un 64% de éxito. Obviamente, insisto, ¿cómo sería de fabuloso poder leer la mente de las personas? Pero la realidad es que no lo podemos hacer. Por lo tanto, se vuelve indispensable hablar de las estrategias y técnicas para rebatir las objeciones. El primer paso es la preparación cuidadosa y detallada. ¿Qué es lo que debemos hacer? Buscar la información. Toda la información posible de un producto. Toda la información posible. Si usted me dice, no, es que yo ya sé que es una cuchara forjada y no es una cuchara soldada, ok, pero ¿a dónde fabrican la lámina con la que han producido la cuchara? A Miguel, eso a mí no me interesa. ¿Y a mí en qué me sirve saber a dónde la fabrica? Posiblemente no sea de nuestro interés, pero posiblemente sí sea del interés del cliente. No sé si se ha fijado, algunos hemos caído en estas situaciones, me voy a salir de ferretería para hacer la comparación. Algunos hemos caído en las situaciones donde nos han vendido unas baterías de cocina. Y si dice la batería de cocina Made in China, ¿qué decimos? No sirve. Pero si dice Made in Germany o Germany, wow, es buena porque la fabricaron en Alemania.
Y solo por el nombre que fue fabricada en Alemania y la otra fue fabricada en China, decimos esta sirve y esta no. Ya ve que sí es importante saber a dónde fabricaron la lámina con la que hacen la cuchara. Sí es importante saber qué tipo de lámina se está utilizando. Bueno, no es lámina, es metal. Se está utilizando para la fabricación de las palas, de los azadones, de las hachas, etc. Estoy poniendo ejemplos triviales, donde obvio estos ejemplos me dan la posibilidad de saber cómo desarrollarnos de mejor manera. Me voy a ir a otro ejemplo. En el caso de ferretería, ¿cuánto mide la carretilla de albañil? Menciónenme las dimensiones, por favor. Yo sé que por humildad nadie lo quiere mencionar. Dígame, Ángel. No, en el caso quizás las medidas como tal, no, sino que la capacidad es lo que medimos, como por ejemplo 4 metros cúbicos, 3, 4.5 de 3. Entonces esas son las medidas que así los manejamos, como es. Ok, gracias, Ángela. Gracias, gracias. Ok, ¿cuántos metros cúbicos? Escuchaba un albañil que me decía, vamos a hacer 3 carretilladas de arena por 1 de cemento. Si usted me pregunta, ¿correcta o incorrecta la medida? Para mi cerebro era 3 por 1. 3 cubetas de arena por 1 de cemento. 3 carretillas por 1 de cemento. En mi cerebro simplemente lo relacioné el 3 por 1. En mi cerebro. Ahora, por ejemplo, con lo que nos está diciendo Ángela, si estamos hablando de metros cúbicos, significa que ¿cuánto me da esa mezcla que acabamos de decir? 3 por 1. ¿Cuántos ladrillos puedo pegar con esa mezcla? O si estoy haciendo un repello, ¿cuántos metros me va a dar esa mezcla? Para todo eso nos sirve la información. Para todo eso es que nosotros debemos estar bien informados de todo el producto que nosotros estamos vendiendo dentro de nuestra sucursal, para saber que obviamente tenemos un argumento para que el cliente pueda comprar nuestro producto. Siguiente elemento, anticipémonos. La base de toda técnica para rebatir objeciones es anticiparse. Una vez tenemos la información sobre nuestro cliente y sobre los posibles peros que él pueda poner, que nos dará, es más fácil ponerlos en el papel para estudiarlos y aplicarlos. Para cada objeción del cliente, prepare un argumento. Esto no significa que tengas que tener un libreto aprendido, lo decíamos ayer, sino que con toda naturalidad, usted y yo estamos contestando a cada una de las objeciones. Dele espacio a tu cliente para hablar y escuchar. Lo dijimos también en una de las sesiones anteriores, tenemos 2 oídos, 1 boca. Escuchamos 2 veces y hablamos 1 vez. Porque en la medida que estamos escuchando al cliente, vamos a poder satisfacer la necesidad de él y vamos a tener una venta efectiva. Si estoy entendiendo lo que me dice, es que está preocupado con... Esa es una técnica que se conoce como la técnica del parafraseo. Parafrasear una frase o una palabra que el cliente me ha dicho, y este parafraseo me permite brindar mejores argumentos al momento de estar vendiendo nuestros productos. Cuidado con acciones defensivas. Es muy importante en el manejo de cualquier tipo de objeciones, bien sea en el servicio al cliente o en la adquisición de un nuevo producto o servicio, que el vendedor o asesor no intente poner un speech de ventas por encima de lo que el prospecto dice. Cuidado con eso. No, pero es que la mejor marca es. ¿La mejor marca según quién? Es que las estadísticas demuestran, como usted dijo, Miguel, que tenemos que estar bien informados, ¿verdad? Las estadísticas demuestran que la marca Los Tres Pollitos es mejor que Los Tres Gusanitos. Y por lo tanto, va a comprar la marca Los Tres Pollitos. Puede ser cierto. Y puede tener usted toda la razón. Pero si el cliente cree que Los Tres Gusanitos es mejor marca,
Usted y yo simplemente nos debemos limitar a venderle el producto. Le voy a poner un ejemplo. Me voy a salir de todo esto para hacer la analogía. ¿La acetaminofén para qué sirve? Para todo. Para que todo para fiebres. ¿Fiebres? Dolor ya voy a dormir. ¿Dolor de cabeza? ¿Qué más? A mí me sirve para dolor todo. De cabeza. Sí, seguro para todo, ¿cierto? Para musculares y para todo. Dolores musculares y para todo. Tengo un familiar que si tiene gripe, se la cura con acetaminofén. Tiene dolor de cuerpo, se lo cura con acetaminofén. Tiene fiebre, se la cura con, ahí sí, acetaminofén. Tiene dolor de, se lo cura con acetaminofén. Yo he dicho estas palabras, para este familiar, esta pastilla es un placebo. Esta persona dice que eso le cura. Y aunque yo le diga, no, mire, la mejor medicina es la. No, yo me voy a tomar dos acetaminofén y va a ver que se me va a quitar todo. Y efectivamente, se toma las dos y adiós toda enfermedad que tiene. Es un placebo. En este caso, si el cliente está diciendo que la mejor marca es los tres pollitos, esa es la mejor marca. No le discuta al cliente. Cuidado con las acciones defensivas. Permítanme un segundito. Perdón, pero como les mencioné, estoy desde otro escenario, eso significa desde oficina. Y las preguntas de hasta qué hora vamos acá. Bien, entonces, no pongamos nuestra posición sobre el cliente, sino que el cliente es el que tiene la razón. Ese es el principio de venta, ¿verdad? El cliente siempre tiene la razón. Aunque yo siempre he dicho estas palabras, debemos hacerle creer al cliente que él tiene la razón. Hacerle creer no significa que la tenga. El mejor martillo es de los tres pollitos. Sí, perfecto. Excelente martillo. ¿Por qué? Porque la es el mejor martillo que hay. Aunque usted y yo decimos, no, le convendría mejor para el trabajo que va a realizar este martillo. Se lo ofertamos, pero él dijo que no, que el mejor era ese. A él le funciona. Y no nos vamos a complicar en este punto nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras acciones defensivas deben estar lejos de todo lo que el cliente nos está mencionando. Las siguientes frases causan un efecto contraproducente. Pero nuestra empresa es mejor, más rápida, más fuerte. Esa técnica defensiva no conviene. Pero nosotros tenemos los mejores productos. No conviene. Pero somos mejores que su actual proveedor. Desde ahí ya no le compré. Porque mi proveedor no es solo es mi proveedor, sino que mi proveedor es mi amigo. Y para que usted se gane mi amistad, falta todo el proceso que hemos estado viendo en estos 12 días, 13 días anteriores, ¿verdad? Donde vamos a generar confianza, donde tenemos empatía, donde establecemos una relación, donde esta relación nos permite llevar a una conexión y esta conexión nos permite llegar a una mejor actitud en venta y en compra. ¿Sí? Esos elementos fundamentales. Pero vea, todo lo que ganará con nuestra oferta de valor. Sí, podemos tener la mejor oferta de valor, la mejor propuesta del mercado. Pero recordemos, estamos tratando con personas
y las personas somos temáticos. Si usted me dice, no, Miguel, yo soy una persona bien equilibrada y yo nunca soy temático. Y cuando le mueven las cosas de donde usted las había dejado. Pobre familia. Pero no somos temáticos. O sea, no. Todos los demás sí, pero nosotros no. Explotamos cuando nos hacen eso. Por lo mismo. Ahora imagínese en el punto de venta. El cliente que usted le hable mal de su proveedor actual. El cliente desde ahí siente un rechazo y dice, no sigamos. Pero haremos un excelente trabajo para usted. Eso es lo mínimo que espera el cliente. Que todo el trabajo que estamos realizando sea de excelencia. Que todo el trabajo que estamos realizando sea para el beneficio de él y el beneficio nuestro también. Esta frase, si bien pueden parecer inofensivas, cuando son dichas en respuesta de una objeción, pueden dar a entender que estamos disuadiendo o restando la importancia porque somos mejores. El que es mejor no necesita decirlo. El que es mejor lo demuestra. Porque a mí de qué me sirve decirle, nosotros vendemos el mejor producto. Imagínese cuestiones de la vida de fábrica y vendimos el producto A y se le arruina al cliente el primer día. Es para que nos llegue a restregar en la cara y nos diga, no, que usted me dijo que vendía el mejor producto y mire esta. Palabras para mayores, no podemos mencionarlas acá. Y nos llega a dar una bendecida de día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente hemos expresado algo y él lo va a utilizar en nuestra contra. Por eso dice el principio de leyes, todo lo que usted hable puede ser usado en su contra. Responda siempre con una pregunta. ¿Por qué debemos responder con una pregunta, Miguel? Eso en ética es contraproducente y la ética dice que jamás uno debe contestar con una pregunta a una pregunta que le han hecho. Parece trabalengua, pero no es cierto. Eso es lo que se menciona. Pero en el caso de venta, siempre debe ir una pregunta a la par de cada objeción. Para toda objeción de ventas, preguntar es fundamental. Levantar cuestiones como, ¿puede contarme cuáles son sus preocupaciones al respecto? Estamos haciendo una pregunta. ¿O de qué forma cree que podríamos mejorar el servicio? Son formas en las que podemos captar la atención del cliente y esta atención nos lleva justo al punto donde queremos que él esté. Cuando él logra una empatía con nosotros a través de las preguntas que le hemos estado haciendo. Hay cosas que, como lo he dicho hasta el cansancio, no nos interesan, pero necesitamos hacerlas por respeto del cliente. Para ello, 7 tipos de objeciones de clientes y técnicas para rebatirla. La primera, ¿es muy caro o no puedo costearlo ahora? Es una de las objeciones más comunes, sin embargo, bien aprovechada, está lejos de ser un no rotundo. ¿Por qué? No sé si ustedes lo tienen, pero lo menciono. ¿Tienen ustedes la tasa cero? No, no está tan... No la tenemos. Por lo menos no en la URDE. ¿Pago con tarjeta? Eso sí. Sí, tenemos pago con tarjeta y creo que están implementando la tasa cero ya. Ok, gracias. Me quedo con el punto del pago con tarjeta. Pero es que mire, fíjese que no ando el efectivo. No nos está diciendo que no. Nos está diciendo no ando el efectivo. Pero si vengo yo y le digo, ah, pero mire, si me paga con la tarjeta le voy a cobrar el 20% más. Ahí es donde viene el punto y dice, no, entonces mejor no lo compro. Estoy poniendo una exageración del 20%, ¿verdad? No, mejor no lo compro. Pero si usted dice, no, nosotros tenemos toda la facilidad de pago. Puede pagar a través de una transferencia, puede pagar a través de la tarjeta de débito o de crédito, puede pagar, etcétera. Puede emitir un cheque a nombre de la empresa. Opciones de pago. ¿Por qué? Porque posiblemente para él en ese momento está siendo muy caro porque no tiene la solvencia económica en efectivo, pero sí lo puede andar en alguna de sus cuentas bancarias y por lo tanto se puede pagar.
Es difícil cuando se da este punto. ¿Cómo podemos rebatirla? Primero, personalice las ofertas o formas de financiación con base en la capacidad de pago. Lo que hablaba, sería una opción implementarlo, ¿verdad? Cree una conexión entre tu oferta de valor y el precio. El precio nunca es caro si estás satisfaciendo una necesidad. Decía un señor que conocí, caro es no encontrar el producto. Encontrarlo no es caro, me decía. Para mí era ilógica esa frase porque yo decía, pero si ayer lo compramos en $5 y hoy lo estamos comprando en 15, ya, subió 3 veces, para mí subió el costo. Y él me decía, sí subió el costo, pero ese costo se le traslada al cliente y asunto arreglado, me dice. No hay ningún problema, nosotros no perdimos. Pero imagínate, no encontramos el producto que necesitamos para la reparación, no podemos trabajar, no podemos comer. Entonces, lo caro no es el precio que haya subido, sino lo caro es no encontrar el producto. Y eso es lo que nos permite crear una conexión con ellos. Muestre ejemplos de clientes satisfechos que han conseguido resolver X problema a través de la solución que nosotros le hemos brindado. Así es que la primera, no lo puede costear. Y la segunda, tiene que ver con la satisfacción. Gracias, pero estoy satisfecho con mi actual proveedor. ¿Sí? Hay clientes que ya le compran a la empresa los 3 pollitos y no se quieren cambiar a nosotros. Ya están bien con su proveedor. Están muy satisfechos y obviamente usted y yo estamos siendo un estorbo, si es posible, para ellos. Y dice, no me interesa. O sea, en este momento, todo lo que usted me está ofreciendo, para mí no es relevante. ¿Cómo podemos rebatir esto? Intente conocer el nombre del proveedor actual y la oferta de valor que llevó a escoger. Puedes tratar de preguntarle esto directamente al prospecto. En algunas ocasiones, el prospecto nos lo va a decir, el cliente nos lo va a decir. En otras ocasiones, le vamos a estar preguntando y le vamos a decir, mire, ¿quién es el que le provee de los ladrillos? Ah, posiblemente no nos diga, o posiblemente sí nos diga, y posiblemente es el mismo proveedor de nosotros, pero nosotros pudiéramos igualar o mejorar el precio que a él se le está dando por la cantidad que nosotros compramos, posiblemente. Posiblemente pudiéramos buscar cómo negociar con ellos con el objetivo de llegar a donde ellos quieren, pero sin perder o sacrificar nuestra ganancia. Siempre mantengo un tono positivo sin atacar a la competencia, pero poniendo en duda que sea la mejor opción en calidad, en atención al cliente, en precios, etc. Nosotros le llevamos el producto hasta donde usted nos lo indica. Con un costo, sin un costo, dependiendo cómo está establecido en los estatutos de ustedes. Pero allí dice, hasta tal lugar con un costo X, hasta el otro lugar con un costo Z o posiblemente de esta distancia a esta, sin ningún costo, posiblemente, ahí va a depender, pero el otro proveedor quizás no ofrece lo mismo que nosotros estamos brindándole. Ofrézcale información. Una de las formas de lograr una conversación es a través de la información, y a través de la información es donde podemos decirle al cliente, mire, lo que yo le estoy ofreciendo logra satisfacer su necesidad, y por lo tanto, lo puede comprobar con este video. Acá en este video se le explica todos los beneficios de utilizar la herramienta que nosotros le estamos proveyendo. Siguiente, necesito consultarlo con. Esto es gracioso porque cuando la gente no quiere comprar siempre dice esto. Lo voy a consultar. Le voy a preguntar a la jefa de la casa. A ver qué dice ella. Si está de acuerdo, pues lo compramos. Si no, no. O si no, en el caso de la mujer, le voy a preguntar a él a ver qué dice. Esta es una zafada olímpica y permítame todo ese salvadoreñismo que acabo de utilizar. ¿Por qué? Porque obviamente lo que menos quiere es comprar, sino que simplemente dice, yo me voy. Necesita consultarlo. Realmente no lo necesita consultar.
pero es lo que nos dice él o ella. Y ahora, ¿qué hacemos cuando nos digan esto? Necesito consultarlo. Si descubres que el prospecto no es el encargado de tomar las decisiones, pide para reunirte con el responsable directo. Sería lo ideal, que nos podamos reunir. Ofrece tu ayuda para presentar el servicio o producto a las personas que hagan falta para cerrar el negocio. Puede que no acepte, pero de cualquier forma, hazle saber que estás ahí para un refuerzo en caso de que así se requiera. Este punto es interesante para mí, porque casi siempre cuando se da este panorama donde dice no, no soy el responsable, y se le dice, entonces reunamos, hasta se vuelven tartamudos. ¿Por qué? Porque saben que ellos son los responsables de la compra. Pero cuando usted le dice, nos vamos a reunir, y si esto se llega a dar de las reuniones, es interesante, porque la vista puede más y el lenguaje corporal puede más que todas las palabras. Cuando están en la reunión, el que supuestamente toma la decisión está viendo qué dice él o ella. ¿Por qué? Porque obviamente quien toma la decisión al final es la primera persona a la que contactamos, posiblemente. Y si no, pues obviamente nos toca convencer de esta situación. Si está convencido, conviértelo en tu sponsor, es decir, en aquel que va a llevar la información al cliente dentro de la empresa, para que sea él quien persuada a quien se quiera vendiendo tu idea. Esto es lo más lindo que puede haber. Cuando encontramos a un aliado dentro de la empresa y él está con nosotros, es lo más lindo que puede haber, porque él va a hacer nuestro trabajo si está convencido del producto que le estamos vendiendo. Pero cuando es nuestro enemigo dentro de la empresa, es lo más triste que puede haber, porque él nos puede bloquear y no dejar que lleguemos donde la persona indicada. Por eso hay que buscar siempre estrategias para llegar a las personas. Cuarto punto, no me interesa en este momento. Posiblemente sea cierto que no le interese, ¿verdad? Pero en otras ocasiones no sea así. La primera pregunta obligada es, ¿por qué no le interesa? Ah, no, es que es muy caro. Posiblemente. No, es que no lo necesitamos. Posiblemente. Todos esos puntos es cómo lo resuelvo y cuándo estaría interesado. Porque fíjese que ya vienen las lluvias y las lluvias van a provocar estragos en su casa. ¿Cuándo estaría interesado? No, si de todas formas ni ha llovido. No, pero han pronosticado que para esta semana va a caer una tormenta fuerte. Entonces sería bueno que estuviera preparado para, y ahí estamos, rebatiendo, el punto de no me interesa. ¿Cómo rebatimos este elemento de objeción? Pregunta las razones de por qué no está interesado. Puede ser por un proveedor, puede ser por el precio, puede ser por la situación económica. Tenga claros los argumentos para rebatir cada una de ellas. Si es por el precio, ya dijimos, podemos decirle, no, mire, yo me comprometo a conseguirle un descuento de. Si es porque otro proveedor está sirviendo el producto, yo me comprometo a. Si es porque de verdad lo va a pensar, por ejemplo, donde dice, intenta más adelante, de un tiempo prudencial, pero eso sí, no uses el mismo discurso, pues la respuesta será la misma. Puedes retirarte si el prospecto no da muestras de querer avanzar. Es mejor quedarse con el no rotundo y seguir con otro contacto dentro de la empresa o con otros prospectos. En ocasiones es mejor perder la batalla y no perder la guerra. ¿Por qué? Hoy nos dijo que no, simplemente hemos perdido una batalla. Mañana vamos otra vez a la batalla y posiblemente mañana logremos un sí. Y esto nos permite que lleguemos a más personas con la forma de ir rebatiendo cada una de las objeciones que nos ponen. Número 5, he tenido malas experiencias con. Esto suele pasar que la gente dice,
tengo malas experiencias y por lo tanto podemos decirle, si el problema fue con tu empresa, no habrá confianza a menos que ofrezcas inicialmente una disculpa, un diferencial como un super descuento o un bono. Esto no tiene que ser sincero y no tiene que ser un 100% real, pero yo le puedo decir en este momento, Casey, por el error que nosotros cometimos, yo le voy a hacer a usted un 5% de descuento sobre el producto que me lleve este día. Ese producto estaba en oferta, pero Casey no sabía. ¿Le estoy haciendo el 5% de descuento? No, esencialmente. Pero sí estoy logrando que Casey quede satisfecha y psicológicamente Casey dice, sí me atendieron. Y obviamente lograron solventar mi mala experiencia. Si la experiencia no fue con tu empresa, te será más fácil demostrar que su producto o servicio es diferente de aquel que dejó al cliente insatisfecho. Insista en la propuesta de valor que usted tiene. Insista en el por qué usted está ahí y por qué le está brindando el producto. Siempre pregunte qué fue lo que le salió mal anteriormente, porque es el punto débil que debemos prestar atención. Siguiente elemento. Espero que no lo diga Angelita. Solo trabajamos con los que conocemos. Así es que no atendemos a ningún proveedor nuevo. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Feliz día. No, yo sé que ella no lo dice, por lo que ella nos ha mencionado. Pero imagínese. Dígame, Angelita. No, interesante lo que dice, porque de repente uno no conoce proveedores de, digamos, X producto, ¿va? Es bueno tener, siempre he dicho yo, diversidad de proveedores por cualquier situación. Y siempre tratamos de, como empresa, de tener más proveedores nuevos, pues, aunque se trate del mismo producto. Para como empresa es una ventaja. Excelente, gracias, Angelita. Entonces, este punto a veces suele pasar donde nos dicen, nosotros ya tenemos seleccionado con quién trabajamos. Cuando nos digan eso, entonces veamos cómo rebatimos este elemento. Primero, pregunte, ¿qué es lo que le genera más satisfacción de trabajar con esa persona o empresa? Ah, no, es que cada vez que llego a comprar, me atienden con un vasito con agua o con cafecito y con pan dulce. Cada vez que llego a la sala, así me atienden. Posiblemente parecerá insignificante, pero eso hace diferencia. Le pongo un ejemplo. Hace poco yo estaba en una empresa, estaba firmando una documentación y nomás llega uno a esta empresa, sea quien sea, nomás llega, sale la persona que atiende y dice, cafecito, agua o té. Nomás uno llega. Cuando uno entra, uno se queda hasta esperando el bendito café, el té o el agua que pidió y puede pasar un montón de tiempo ahí y uno ni se enoja porque le dieron cafecito, agua o té, lo que usted haya seleccionado. A tal grado que pasé casi media hora. De esa media hora, los primeros 5 minutos fueron del cafecito, pero me lo llevaron tan caliente que no me lo podía tomar. Entonces, como no me lo podía tomar, estuve soplando el cafecito y tomándomelo despacito. 15 minutos después, pasé a la oficina por los documentos que se iban a firmar. ¿Renegué por la media hora de espera? No, porque me atendieron con cafecito. Posiblemente eso sea. Si usted observa, es quizás algo insignificante, pero que puede marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque obviamente ese beneficio posiblemente no lo estamos dando nosotros. Usa testimonios de quien ya te conoce. Si hay algún conocido del compadre de la comadre, no, su compadre me vino a comprar aquel día y se llevó este y este producto. La envidia es peor que el hambre, decían los rótulos de los microbuses, ¿verdad? Entonces, si esto es así, la gente compra por envidia. Facilita información.
para que el prospecto pueda conocer las diferentes soluciones. Luis. Ingeniero, licenciado, perdón, creo que tengo un ejemplo casi que me pasó a mí similar. Yo estaba en Guaymango, yo visito lo que es esa zona también. Viene y está visitando una ferretería ya varios ratos. Ya de último ya no sabía cómo hacer para venderle. Y le comenté, los clientes de aquí de Guaymango me compran tal, tal y tal. De verdad le compran ellos, me dice. Sí, ellos le, por eso traemos la ruta para acá. Ya la siguiente vez, ya comenzó a pedir lo que es el producto de nosotros. Por lo mismo, por la envidia de que ya les estábamos despachando en la zona. Pues aprovechando, tráigame esto. Y ya les comenzamos a vender. Gracias, Luis. Gracias por el ejemplo, para que vea que es cierto en la vida real, ¿verdad? Que no es solo teoría la que estamos mencionando. Eso es así. Bueno, y obviamente, si alguien ya le compró, ¿y yo por qué no? Por eso decía un publicista, que era un estilista también. Los que son jóvenes se recordarán de este publicista estilista. Él decía, si tú luces bien, yo luzco mejor. Los que se rieron ya saben quién es este estilista, ¿verdad? Se hizo famoso en la década de los 90. Bueno, algunos no habían nacido. En la década de los 90, finales de los 90, principios de los 2000, él decía, si tú luces bien, yo luzco mejor. Y toda la gente decía, entonces voy a comprar el producto para lucir bien. Y se hizo una venta masiva de ese producto, bueno, creo que ya no existe, creería yo. Pero esa marca se hizo tan reconocida y tan vendida, que obviamente llegó a estar en el mejor producto en venta. No en calidad. En venta se posicionó súper bien. ¿Por qué? Porque obviamente es parte de el ser humano, socialmente hablando, con la naturaleza de la envidia. Envíeme la información. Ay, esto sí mata. Cuando nos dicen, no, pero miren, sí estoy interesado, pero envíeme la información al correo. La voy a revisar y pues después le contesto. Envíemela vía WhatsApp. Son palabras que como... Dígame, Angelita. Perdón, licenciado, quizás. No, interesante lo que dice porque digamos que yo estoy del lado de la compra. Y todo lo que usted está diciendo, yo, digamos, eso que acaba de decir, lo uso con algunos proveedores que no estoy interesada en comprar ciertas cosas. Mándeme la información, solo como para uno deshacerse, digamos. Porque lo atiendo, porque lo tengo que atender, pero hay cosas que no las compramos. Y entonces doy mi número y eso es lo que hago. Envíeme la información. Justo eso era lo que... Como ejemplo. Gracias, Angelita. Qué triste que le digan a uno como asesor eso, ¿verdad? ¿Pero qué hacemos entonces? Use frase como, claro, le voy a enviar toda la información complementaria, pero me gustaría hacerle un par de preguntas, solo para saber cómo podríamos ayudarle mejor en el proceso. ¿Cuáles pudieran ser ese par de preguntas? Por ejemplo, ¿y ustedes distribuyen este producto? Sí, nosotros lo distribuimos. Ah, ok. Siguiente pregunta. En su segmento de mercado, ¿cuál es el porcentaje de venta de este producto? No, mire, es que esos datos no los tengo a la mano. ¿Qué me está diciendo ahí? No va a comprar. Simplemente, y ahí como asesor comercial, yo descarto a este prospecto. Y lo descarto en ese producto. No estoy diciendo que no voy a buscar venderle. No estoy diciendo que no voy a buscar llegar donde él. Estoy diciendo, en ese momento lo descarto. Ya vimos el punto de ir calificando a los prospectos. No solo envíes la información y ya. Cerciórate que el prospecto la recibió y la leyó e insiste en saber cuáles preguntas tiene o cuáles dudas quedaron. Cuando usted envíe la información, dígale, ¿le puedo llamar el día de mañana, por la mañana o por la tarde para ver qué le pareció la...
información. No, llámeme la otra semana, ok, pero sea puntual y llame la otra semana. Y la probabilidad que hayan leído la información es del 1%. Esa es la probabilidad. Si usted me dice, Miguel, tan extremo, sí. Y si no, quien está del lado de la compra nos puede decir esa probabilidad si se cumple o no. Depende, ajá, es que depende del producto, porque hay ciertas cosas que medio, ¿verdad? Pero hay cosas que sí me tomo como el tiempo de verlos y comparar, por decirlo así. Pero hay cosas que sí, no, así como dice usted. Si no hay interés, no lo va a leer. Le pongo un ejemplo. El día de hoy me escribió alguien y me dice, Miguel, en este momento me estoy dedicando a esta área de empresa y no sé si dentro de su empresa me pudiera brindar un contacto. Me sentí mal, de verdad que me sentí mal decirle, envíeme la información. Son las casi 9 de la noche, me la envió a las 8:30 de la mañana. Más de 12 horas después. Y adivinen. Ya la leí toda. Ni he descargado el archivo que me mandó. O sea, es feo lo que estoy diciendo en este momento. Pero es a lo que nos enfrentamos. O sea, es feo. Porque lo ideal sería que toda la gente por lo menos se tomara la decencia de leer la información. Pero le hizo falta a esta persona que me contactó decirme, le escribo después. O le llamo después para ver qué le pareció. Solamente me escribió lo siguiente. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Feliz día. Si yo no estoy interesado en el producto, yo no voy a tener ninguna duda porque no voy a leer el producto. No voy a leer la información que me enviaron. Entonces debemos asegurarnos que la información llegue. Nunca cuelgue el teléfono, nunca pierda el contacto sin hacer preguntas claves para saber las posibilidades de cerrar el trato y el ambiente con el que tendrás que lidiar. Porque si conocemos ya el ambiente y nos dice, no, mire, el punto es que ya le compramos a un proveedor, perfecto. Entonces ya ese es el ambiente con el que vamos a lidiar. Como último elemento que vamos a ver en este instante es una matriz. En este caso de la matriz, yo lo recomiendo que usted haga los ejercicios de la objeción, no gracias, muy caro, déjeme pensarlo. Lo que quiere decir, no deseo hablar al respecto, no me ha llegado al punto de mi interés. ¿Cuáles serían las respuestas? Me gustaría saber, ¿por qué no? Y así hacer una matriz. Decíamos, el hecho de que usted lo escriba, el hecho de que usted lo practique, no significa que lo va a hacer memorizado y simplemente va a dar un informe general, sino que nos va a permitir que usted y yo estemos preparados para dar la respuesta deseada en un momento que lo necesitemos. Pero si no estamos preparados para dar una respuesta deseada, vamos a tener el conflicto de que vamos a tartamudear y no daremos la respuesta que la gente necesita recibir de nosotros. Por lo tanto, por favor, practique el hecho de las objeciones. ¿Qué pasaría si a usted le dicen no? Ah, si a mí me dicen no, lo que yo contestaría es, si a mí me dicen tal vez, lo que yo contestaría, lo voy a consultar con y esté practicando todas las objeciones. Entre más practiquemos, más ventajas vamos a tener para poder resolver la situación en el momento. Pero si no practicamos, tendremos un conflicto mayor. Cierro con esto. Dentro de la plataforma, usted encuentra cómo crear una matriz de objeciones. Ya hablamos de este, demasiado caro, todas estas. Ya hablamos de ellas y aquí le aparece. Ahí hay un video donde habla un poquito de las objeciones y de la matriz. Y aquí otro elemento donde usted puede profundizar en cada uno de lo que hemos ido mencionando. Esto nos permite, obviamente, llegar con mayor soltura al momento
que el cliente necesita contactar con nosotros. Objeciones. Es un sí oculto. Bueno, si usted ve objeciones, ya no vendí, ya no va a vender. Las objeciones no es no vendí. La objeción es un sí oculto. ¿Cómo lo descubro? Cierro con esto, con una clase de paternidad de bebés. Cuando usted tenía un bebé, los que ya somos papás, hacíamos algo. Nos tapábamos el rostro y le decíamos al niño, ahí está. ¿Y qué hacía el niño? Se reía, ¿verdad? Sí, reírse. Descubrir qué es lo que el cliente está buscando es lo que necesitamos. Lograr la sonrisa del cliente es lo que necesitamos, porque vamos a poder conectar con ellos. Las objeciones... Disculpe, licenciado, en este aspecto, lo que basa en este aspecto, disculpe que me meta y lo interrumpa. Vamos. Pero lo que basa en esto es la actitud, como a un principio lo miramos, ¿verdad? Y lo que basa en todo esto, lo que usted está diciendo, es la actitud. O sea, si usted tiene una buena actitud, una buena perspectiva desde el inicio de su trabajo, pienso de que podemos lograr mucho. O sea, lo importante es tu actitud, tus deseos, tus ganas, tu ansiedad de vender, tu ansiedad de ser una persona relevante en tu trabajo, ¿me entendés? Exactamente, Eliseo. En esa línea va. Y por lo tanto, descubrir cuál es la objeción y cómo le damos respuesta a ella. Tenemos por ahí para que le hagamos un poquito más. Un gusto estar con ustedes. Feliz noche. Cuídense, nos vemos el día de mañana. Feliz noche, gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Feliz noche, cuídense. Pasen buenas noches. Nos esperamos mañana. Buenas noches.